Muy buenas a todos, estamos un día más en mi canal desde el banquillo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos con un vídeo diferente, un vídeo sobre el mejor 11 de la década, de esta última década. En Instagram, durante todos estos días, durante hace casi una semana o así, he estado haciendo una votación con diferentes publicaciones cada día para que eligieseis en cada posición cuál era el mejor jugador de la década. El sistema que he hecho ha sido un 4-3-3. Yo he puesto a los jugadores que habéis votado. Solo y exclusivamente los que habéis votado, aunque mi opinión fuese otra o yo hubiese puesto a otro jugador, pero he respetado vuestra votación, ¿vale? Así que este vídeo es vuestro. Yo solo voy a comentarlo, voy a hablar, pero el vídeo es vuestro. Pues vamos con el primero. En la portería tenemos a Iker Casillas. Iker Casillas, para mí el mejor portero del mundo, aunque ya no esté jugando, pero para mí el mejor. Coincido con esta votación. Casillas, canterano del Real Madrid, que pasó al primer equipo en 1999, donde estuvo en el primer equipo hasta 2015. Fue capitán entre 2010 y 2015. Ha sido el segundo jugador con más partidos jugados de la historia del Real Madrid, con 725 partidos, por detrás de Raúl González, que tiene 741. Ha sido capitán durante 10 años de la selección española y capitaneó esa selección campeona de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, ¿vale? La Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010, destacando esa gran parada en la final del Mundial contra Holanda a Robben, parada increíble que salva el partido. Para mí esta parada da el título, aparte del gol de Iniesta, que claro está que el gol de Iniesta es el gol que da la victoria y que da el Mundial, pero antes de ese gol Casillas para esa jugada de Robben. Y vamos, si Robben llega a marcar ese gol y Casillas no lo para, probablemente España no hubiese ganado el Mundial. Así que ahí lo dejo. Es que ha sido el mejor durante toda su carrera del Real Madrid con la selección española. Es que ha sido el mejor para mi gusto, aunque tuviese algunos defectos, tuviese algunos puntos débiles, quizás por alto no iba muy bien. Había porteros que iban mejor por alto, tenía una gran competencia como Buffon, Oliver Kahn, muchísimos porteros buenísimos en toda esta década. Pero Casillas, por los títulos que ha conseguido, tanto con el Real Madrid como con la selección española, bestial. Para mí Casillas, sin duda, coincido con esta votación, el mejor portero de la década. También luego, en 2015, fichó por el Oporto, donde ha estado hasta 2019, que en 2019 sufrió un infarto, como ya sabemos, y tuvo que dejar los terrenos de juego. Y bueno, no es definitivo, pero casi que sí. Ya ha dicho que, bueno, que lo ve complicado lo de volver a jugar. Y ahora se ha presentado como candidato, ha presentado su candidatura para presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿vale? El puesto que ocupa Rubiales. Así que bueno, yo creo que puede ser un cargo que le venga bien, que cuente con el apoyo de un montón de futbolistas, entrenadores, etc. Y ojalá que veamos a Casillas ahí en ese puesto. Vamos con el siguiente, vamos con el lateral derecho, que es Dani Alves. Dani Alves, el ex del Barça, del PSG, de la Juve, entre otros, el brasileño de 36 años actualmente. Empezó en el Bahía, del Bahía lo fichó el Sevilla, lo fichó Monchi. En Sevilla estuvo desde 2003 hasta 2008, donde ganó dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey y una Supercopa en ese gran Sevilla que conquistaba Europa y que a todo el mundo gustaba. También ganó una Supercopa de Europa. Ahí fue una gran revelación, estos típicos fichajes, típicos jugadores que fichaba Monchi, que nadie los conocía y que luego resultaban ser futuras estrellas, como la gran mayoría, como Batista, como Luis Fabiano, como Canuté, como un montón de jugadores. De ahí lo fichó el Barça por 35 millones y medio, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del Barça, sobre todo en ese momento, que hoy en día esa cantidad es nada. Pero en esos momentos era una gran cantidad, sobre todo para un defensa, para un lateral derecho. En el Barça se hace con el puesto de lateral derecho
indiscutible, gana 3 Champions, 6 Ligas, 3 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes. Era muy rápido, un jugador con mucho físico, que a veces hablo en pasado, pero que sigue jugando. Jugador con mucho físico, con mucho recorrido, que lo ve en ataque como un extremo más, que lo ve en defensa, que lo ve por todos lados. Se incorpora, ataca, marca sus goles de vez en cuando, da un montón de asistencia, con esa técnica, esa calidad brasileña que tiene, ese carácter y esa garra, que también lo ha identificado siempre. Forma parte de esa alineación de que gana el sextete con Guardiola, de ese equipazo del Barça. Es una de las claves, su gran asociación con los atacantes de arriba, era uno más, aunque fuese defensa, pero era uno más cuando se incorporaba al ataque. Y bueno, ya en 2016 lo ficha la Juve, donde solo está una temporada, en la que gana 2 títulos y llega también a la final de la Champions. Pero bueno, solo está una temporada, porque lo ficha el PSG en 2017, gana la Supercopa de Francia en su primer partido, donde marca y da una asistencia, y luego también gana la Copa de la Liga y la Liga Francesa. Ahí, pues bueno, en el PSG ya también lo empezamos a ver jugar en el centro del campo, de extremo, de interior, lo vemos ya en más posiciones, ¿vale? No solo de lateral derecho. En 2019 ficha por el Sao Paulo, donde está actualmente, y donde ha marcado 7 goles y 3 asistencias. Luego con Brasil, debutó en 2006, luego en 2016 consiguió ya su partido número 100. Ha ganado 3 veces la Copa América, 2 la Copa Confederaciones y también ha ganado el Mundial Sub-20. Coincido también en esta votación que había hecho sobre el lateral derecho, también hubiese elegido a Dani Alves sin ninguna duda. Vamos con el siguiente jugador, que es el lateral izquierdo, Marcelo. Marcelo, el jugador del Real Madrid, el brasileño, segundo capitán del equipo, el primero es Sergio Ramos. Pues bueno, Marcelo fue formado en Fluminense, salió de la cantera de Fluminense y en 2006-2007 lo ficha el Real Madrid con 18 años. En 2009 ya se hizo con el puesto de titular, siendo el sucesor de Roberto Carlos. Tenía ahí una tarea difícil que cumplir, que era ocupar el puesto de Roberto Carlos y cumplirlo y cumplir bien, y vaya si lo hizo. Lo hizo, lo sigue haciendo, aunque ya haya bajado un poco el nivel, pero bueno, la verdad que la carrera de Marcelo en el Real Madrid no se le puede poner ninguna pega, espectacular. Con el Real Madrid gana 4 Ligas, 2 Copas, 4 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundialitos de Clubes, espectacular. Con Brasil, ha sido internacional desde 2008 con Brasil, donde ha ganado una Copa Confederaciones. De ahora en adelante voy a ir un poco más rápido, hablando de cada jugador, porque me he dado cuenta que en los primeros me estoy entreteniendo más y como siga así el vídeo va a durar 2 horas, ¿vale? Así que ahora iré un poco más rápido, diré datos más breves, hablaré un poco y ya está, ¿vale? Que si no se hace muy pesado y no puede ser. Pues nada, de Marcelo decís que bueno, que es un lateral, típico lateral brasileño, lo podemos comparar un poco con Dani Alves, de estos laterales que se incorpora mucho al ataque, que es casi un extremo, con la diferencia de que quizás es menos defensivo que Dani Alves. Dani Alves también defiende muy bien, pero Marcelo siempre le ha faltado ese punto de defensa, de defender bien. Yo creo que es el mejor lateral, ¿vale? Es el mejor lateral. Estoy de acuerdo también con esta votación que se ha hecho. Y bueno, también Marcelo ya sabemos que es un tipo muy, muy simpático, muy alegre, muy bromista y disfruta uno con él, la verdad. Disfruta uno viéndolo, cuando habla, cuando está con sus compañeros, con la afición, en el campo, lo bien que se lo pasa, lo alegre que es, cómo se nota que de verdad le gusta lo que hace. Así que bravo, Marcelo. Vamos con los centrales. El siguiente es Sergio Ramos. Sergio Ramos, sevillano, capitán del Real Madrid, capitán desde 2015, debuta en primera división con el Sevilla en 2004, pero en 2005 ya lo ficha el Madrid. Desde ahí ya pues, ha ido creciendo hasta que ha sido el capitán desde 2015. Es el defensor más premiado. Con el Madrid gana 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 4 Champions y 3 Supercopas de Europa y también 4 Mundialitos de Clubes. Está genial. Luego además con España es internacional desde 2005 y capitán desde 2016 y bueno, fue campeón también al igual que Casillas de la Eurocopa de 2008 y 2012 y del Mundial de 2010, ¿vale? Forma parte también
de esa gran generación, de ese equipo. Sergio Ramos, que decir, es un líder en el vestuario, en el campo, cuando tiene que salir a dar una declaración, a dar la cara porque han perdido, en las buenas y en las malas siempre está ahí. Se le culpa un poco de que en el campo a veces es un poco agresivo, le saca muchas tarjetas rojas, y es verdad. Quizás ese aspecto debería haberlo cuidado un poco, pero bueno. Es su forma de jugar, es su juego, nos puede parecer mejor o peor, pero bueno. Al fin y al cabo es lo que le ha llevado a ser ese gran jugador, ese gran defensor que es. Luego también un jugador que se incorpora muchísimo al ataque, que marca muchos goles, de cabeza. Cómo olvidar ese gol de cabeza en el último minuto de la Champions contra el Atlético. Y un montón de goles más con la selección, con el Madrid. Y nada, yo la verdad que en este puesto estaba entre Sergio Ramos y Godín. Pero bueno, ha salido Sergio Ramos y yo a tope también con esta decisión. Nos vamos con el siguiente defensa para acabar ya con la línea defensiva, que es otro español, es Puyol. Puyol, jugador del Barça, ya retirado, pero que solo ha jugado en el FC Barcelona. Debutó en la temporada 99-2000. Pero ha sido capitán desde la temporada 2004-2005 hasta la 2014-2015, que es cuando ya se retiró. Ha ganado 6 ligas, 2 copas, 6 supercopas de España, 3 Champions, 2 supercopas de Europa y 2 mundialitos de clubes. Con la selección española ha sido internacional desde el 2000 hasta el 2013. Ha alcanzado las 100 internacionalidades y fue campeón de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010. Donde no estuvo fue la Eurocopa de 2012. Bueno, pues de Puyol solo podemos decir cosas buenas, solo podemos alabarlo como jugador, deportivamente un defensa de estos defensas completísimos, luchador, guerrero, a la vez tenía técnica, clase, gran cabeceador también. Ese gol que le mete a Alemania con España, de cabeza, que aparece como un avión, madre mía, impresionante ese gol, impresionante. Y luego la deportividad que tenía, el ejemplo a seguir que era, como cuando veía algo que no le gustaba, si a lo mejor veía que algunos compañeros se ponían a hacer alguna celebración que él podía considerar que era una falta de respeto, pues iba rápido y le llamaba la atención. Siempre para él lo principal era la deportividad y el respeto. Y la verdad que eso en un jugador de su talla, que es de los mejores del mundo, es muy difícil de encontrar y es de admirar, de verdad. Puyol es un ejemplo a seguir, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española y del Barça. Y bueno, solo palabras buenas hacia él. Pues vamos con el centro del campo. El siguiente jugador es Sergio Busquets. Sergio Busquets, jugador de FC Barcelona, debuta en 2008 con el primer equipo y hasta hoy que prácticamente durante todas las temporadas ha sido el titular en esa posición, en el medio defensivo. Es el segundo capitán del equipo, con el Barça ha ganado 8 ligas, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundialitos. Con la selección española internacional desde 2009, teniendo 100 internacionalidades y donde ha ganado el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Sergio Busquets, ya sabemos, es ese jugador centrocampista defensivo, de esos jugadores que no es típico jugador agresivo, que defiende por su agresividad y por su capacidad defensiva, pero que es un gran recuperador porque sabe posicionarse muy bien, es muy inteligente, ayuda a sacar el balón con la defensa, se incorpora al ataque, siempre está en el sitio correcto. Es ese jugador de enlace entre la defensa y el ataque, digamos. Con una técnica increíble, un dominio del balón descomunal. Y bueno, un jugador importantísimo, ha sido muy importante tanto para los títulos que ha conseguido la selección española como para los que ha conseguido con el Barça. Yo creo que sin un jugador así hubiese sido muy difícil conseguir esos títulos. Es un jugador que no llama muchísimo la atención porque no marca muchos goles, no hace grandes jugadas, grandes regates, pero su función en el campo es fundamental. Vamos con el siguiente, también del FC Barcelona, y es Xavi Hernández.
Jugador que debutó en el 98 con el primer equipo y ha estado 17 temporadas en el primer equipo, donde ha conseguido 25 títulos, ni más ni menos. Después de esas 17 temporadas, se fue a Qatar, al Al-Sadd, donde ha jugado 4 temporadas y donde actualmente es el entrenador del equipo. Con la selección española ha estado 14 años, 133 internacionalidades. Ha ganado la Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Quiere decir que para mí Xavi ha sido el eje central, la clave, junto con Casillas, de que España gane esos títulos de Eurocopa, Mundial, Eurocopa. De verdad, la función de Xavi, la labor de Xavi ha sido importantísima. Mucha gente como yo, pues pensábamos que cuando Xavi dejase la selección y el Barça, las cosas se iban a complicar, y así ha sido. La selección española no ha vuelto a ganar nada desde la marcha de Xavi, y en el Barça pues le está costando cada vez más. Jugador completísimo, jugador que juega pues por delante del centrocampista defensivo, jugador que hace que el equipo tenga el balón, que ese juego de posesión del Barça y de la selección, pues Xavi es el que hace que eso sea posible. Juega con la defensa, con el ataque, tiene un gran golpeo de balón, tiene ese último pase hacia los delanteros, hacia los extremos, saca los corners, falta, un líder en el campo y en el vestuario. De verdad, Xavi es de esos jugadores que es muy difícil de encontrar. Hay muchos jugadores del Barça en esta alineación, pero es que sobre todo el centro del campo es entero del Barça, porque el siguiente es también del Barça. Pero es que los años que ha tenido el Barça con Guardiola, el sextete, y que ese centro del campo al final se ha convertido en el centro del campo de la selección española, que también le ha dado esos títulos. Así que, bueno, tenía que ser así. Yo quizá hubiese metido ahí a Modric o a Casemiro, pero bueno, al final esos jugadores son los que han dado los títulos a su equipo y a su selección, cosa que le ha faltado a lo mejor a Modric y a Casemiro, que con sus selecciones no lo han conseguido. Pues ahora ya sí, vamos con el siguiente, que ya he dicho que era del Barça, que es Iniesta de mi vida. Iniesta, que empezó en las categorías inferiores del Albacete, a los 12 años ficha por el Barça. En 2002 debuta con el primer equipo, donde juega 16 temporadas, ganando 36 títulos. Ahí ya acaba en 2018, donde ficha por el Vissel Kobe de Japón, donde sigue actualmente. Con la selección española ha sido internacional desde 2006 hasta 2018, jugando 131 partidos. Ha ganado también la Eurocopa de 2008 y de 2012 y el Mundial de 2010. Marcando ese golazo en la final del Mundial contra Holanda. Ese gol que nos hizo vibrar a todos, nos hizo emocionarnos, nos hizo llorar, gritar, abrazarnos. Gol que nunca olvidaremos. Gol en la prórroga para evitar los penaltis. Madre mía, se me pone la piel de gallina y me emociono nada más que de vivirlo y de recordarlo. Increíble, increíble ese golazo. Cómo se quita la camiseta, dedica el gol a su amigo Dani Jarque, que falleció. Increíble, Iniesta, increíble. Ya nada más que por eso se merece estar en este 11 y en el 11 de los mejores jugadores de la historia. Pero es que encima Iniesta, es que todo lo que ha conseguido con el Barça, con la selección, su técnica, la calidad que tiene, el golpeo, todo lo que le da al equipo. Es que Iniesta lo ves y es que disfrutas viéndolo jugar al fútbol, cómo lleva el balón pegado al pie, con esa velocidad, con esa técnica, cuando tiene que darle pausa se la da, las asistencias que da, cómo se relaciona con sus jugadores, cómo abarca todo el campo. Es increíble, juega con una elegancia de verdad increíble, y aparte lo humilde que es. A mí siempre me ha encantado Iniesta, siempre ha sido uno de mis jugadores preferidos, sobre todo por eso, por lo humilde que es, por lo humano, por lo... De verdad, que es que lo ve un jugador que, siendo uno de los mejores jugadores del mundo, lo ve el muchacho súper humilde, trabajador, que incluso cuando habla del gol de la final del Mundial, lo ve ahí que parece como que no ha hecho nada, como quitándose méritos incluso. De verdad, yo Iniesta es que es mi debilidad. Yo es que para mí el jugador de este 11 es mi preferido de este 11. Pues vamos ya con los tres de arriba, los tres delanteros. Vamos con el extremo por la parte izquierda, delantero extremo, ¿vale? No voy a decir extremos puros, pero es delantero que juega más escorado a la banda. Que en este caso es Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, jugador portugués actualmente en la Juventus, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Real Madrid. Empezó en el Sporting de Lisboa en la temporada 2002-2003. Después de esa temporada lo fichó el Manchester United, donde ganó 3 Premier y una Champions. De ahí lo ficha el Real Madrid en 2009, donde se convierte en ese momento en el fichaje más caro de la historia. Y bueno, se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Es el segundo jugador con más balones de oro, 5 balones de oro tiene. Y en el Real Madrid ha ganado 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas, 4 Champions y 3 Supercopas de Europa. También 3 Mundialitos de clubes. Luego en 2018 ficha por la Juventus, tras ganar su última Champions con el Real Madrid. Pues bueno, se replantea su futuro y finalmente acaba saliendo ese verano hacia Turín. Allí gana una Liga, por ahora gana una Liga. Y ahí ahora mismo donde continúa, siendo uno de los jugadores referentes del equipo italiano. También con su selección ha sido internacional con Portugal desde 2003 y ganó la Eurocopa en 2016. Hay que decir que Cristiano en 836 partidos ha marcado 626 goles, una cifra bestial. Bueno, ya conocemos a Cristiano, un pedazo de jugador, todo físico, todo potencia, un jugador que todo lo que ha conseguido prácticamente ha sido por mérito propio, por esfuerzo. Es un jugador que entrena muchísimo desde su inicio hasta la actualidad. Es un competidor máximo y siempre quiere ganar y siempre quiere alcanzar esa perfección. Y eso es lo que le ha hecho conseguir los títulos tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Vamos con el delantero centro, que es Robert Lewandowski, el polaco jugador del Bayern de Múnich. Es el tercer máximo goleador del campeonato alemán. Tras varias temporadas en la liga polaca, fichó por el Borussia de Dortmund en 2010, donde ganó 2 ligas, una copa y una supercopa de la liga alemana. En la temporada 2014-2015 ficha por el Bayern de Múnich, por el eterno rival, donde gana 5 ligas, 2 copas y 3 supercopas de Alemania. Ha sido internacional, es internacional con Polonia desde 2008. Y bueno, en total en su carrera lleva en 640 partidos, lleva marcados 417 goles. Y vamos con el último, que para mí es el mejor jugador de la historia, sin ninguna duda, le pese a quien le pese, que es Leo Messi. Leo Messi, señores. El argentino, todos lo conocemos, que voy a decir ya de Messi, jugador del Barça, a los 13 años, siendo un niño, se va al Barça desde Rosario, desde su ciudad. Debuta a los 17 años, en el 2004, con el primer equipo, y desde ahí pues todo ha sido mejoría, todo ha sido un espectáculo. Muchísimos goles, 6 balones de oro, 4 de ellos seguidos, es el jugador que más balones de oro tiene de la historia, es el máximo goleador del Barça y de la selección argentina, ha batido récords por más goles conseguidos en una temporada, ha ganado 10 ligas, 6 copas del Rey, 8 supercopas de España, 4 Champions, 3 supercopas de Europa y 3 mundialitos. Con la selección argentina le llega su primera convocatoria en 2005-2006, pero es verdad que en Argentina pues, no ha conseguido ganar ningún título. Ha marcado 627 goles en 718 partidos, cifras mejores que las de Cristiano. Que bueno, hay mucha gente que considera a Cristiano mejor, pero yo creo que sin ninguna duda, Messi es el mejor. Pero toda la historia, mejor que Maradona, mejor que Pelé, que Cruyff, que cualquiera. Con todo mi respeto, pero Messi para mí es el mejor. Ya es que no solo dentro del campo, que dentro del campo ya lo conocemos. Que lo hace todo, que es capaz de hacer todo, de la mayor genialidad, jugadas que solo se ven en videojuegos, pues Messi la hace en el campo. Regate imposible, velocidad, mete de cabeza, mete con la izquierda, con la derecha, de falta, de penalti, da un montón de asistencia. Es una barbaridad. Pero es que luego aparte, lo humilde que es y lo deportivo, que bueno, es verdad que es un jugador tímido, que habla poco, pero que nunca se le ve meterse en ningún follón, en ningún lío, en ningún problema. Nunca da una declaración polémica, ni faltando el respeto a nadie. Cosa que, por ejemplo, para mí, en comparación con Cristiano Ronaldo, pues sale ganando Messi en ese sentido. Y para mí eso es una de las cosas que también hace que Messi sea el mejor.
porque a pesar de ser el mejor jugador del mundo, no lo aparenta. A la hora de hablar y de dar declaraciones, no se lo tiene creído, para nada. Vale, entonces para mí Messi es el mejor del mundo. Y creo que no veremos otro igual. Tenemos la suerte esta generación de haberlo visto y de seguir viéndolo, la verdad. Para los que nos gusta el fútbol, somos unos privilegiados. Pues nada, pues aquí acaba el 11 ideal de la década. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si con alguno no estáis de acuerdo, si hubieseis puesto a otro en alguna posición. Decidme con cuáles, si estáis más de acuerdo. Cualquier cosa, ponedme en los comentarios. No lo penséis. Suscríbete si todavía no lo estás, ¿vale? Que estoy subiendo ahora bastantes vídeos y así para que os notifique. Dale a like si te ha gustado este vídeo y si quieres que haga más vídeos del estilo. Pronto subiré el próximo vídeo, que casi seguro que será de modo carrera, ¿vale? Así que muy atentos. Espero que haya gustado de verdad. Y si se ha hecho un poco largo, lo siento, pero es que son jugadores de los que hay que hablar. No puedo decir, Casillas, ya está. No. Hay que hablar de estos jugadores. He hecho este vídeo con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo. Le he dedicado más tiempo incluso que a otros. Me ha costado un poco de trabajo, se me ha alargado la cosa un poco más de lo que pensaba. Pero aquí está el resultado y espero que sea de vuestro agrado, ¿vale? Espero que me ayudéis, que le he puesto mucha ilusión. Y que le deis mucho a me gusta, lo compartáis, que dejéis comentarios, etcétera, ¿vale? Gracias. Nada, chicos, me despido. Nos vemos pronto. Chao.